para adultos de la carrera de Ingeniería en Software, Informática y Gerencial, a mostrarle unos cuantos de los proyectos que hemos hecho. El profe le va a explicar más o menos qué hace cada uno. Sí, la idea es que aquí estamos en el área de domótica. La domótica es el control de las casas, las inteligentes. Claro, controlar las casas, ya sea del celular o algo. Por ejemplo, aplaudo, pero fuerte. Bueno, uno, dos, tres. Miren esta otra, miren esta otra casa. Yo la voy a controlar desde el celular. Dame conectar. Déjala ahí. Dame ver. Voy a entrar a una aplicación que tengo. Me voy a conectar. Ustedes van a ver. Apágala. Miren un video ya, como yo lo voy prendiendo desde el celular. Le voy a dar un juego de luces que tengo también. Para ayudar a los ladrones. ¿Qué te la de? ¿Cómo te llamas la aplicación para allá? No, fuimos nosotros mismos que la hicimos allá. Que la desarrollamos en la universidad. También tenemos. Déjame salir. No, es realmente la guapa. La universidad está para adultos. Este también es un bombillo que nosotros controlamos con la luz del sol, ¿verdad? En este caso, como no hay mucha luz, se queda encendido. Pero yo le voy a simular la luz a través de celular. Sensor. Sí, mire, aquí tiene un sensor de luz. Cuando le quito la luz, él enciende. Ustedes ven. Cuando lo pongo y vuelvo, se enciende. Ya que ustedes pasaron por allá, por el área de domótica, vamos a mover para allá. Nosotros tenemos aquí varios proyectos. Estos que están aquí, específicamente este. Este es un controlador de luces por aplauso. Si ustedes quieren, pueden aplaudir y se van a dar cuenta cómo él enciende. Entonces, también se apaga de esa manera. Esta otra es una casa realmente que la vamos a controlar por el celular. Vamos a conectarnos. Me voy a conectar a él. A ella. Vamos a ver qué me dice. Ok, ahí ya se conectó. Entonces, miren. Por aquí yo controlo. En este caso estamos controlando simplemente bombillos, pero la idea es que podamos controlar cualquier equipo electrónico que estemos conectado a ellos. Ustedes ven cómo yo lo puedo encender, cómo yo lo puedo apagar. Eso fue una aplicación que hicieron los muchachos. Se hicieron aquí unos circuitos con el Arduino. Por ejemplo, también yo tengo un juego de luces. Ustedes ven. Yo le mando el comando por acá y ella hace un juego de luces que tiene ya grabado en el microcontrolador. Con respecto a las demás cosas son ya, por ejemplo, cómo hacer una buena instalación eléctrica, ¿verdad? Una buena instalación eléctrica. Muchos de los accidentes que ocurren hoy en día en casas que se queman es porque no tienen una instalación correcta. Esa es una. También otro problema que tenemos nosotros es que la luz no llega muy cara. Nosotros aquí vamos a tener algo para simular cómo era la corriente. No lo he preparado todavía para simular lo que es la corriente y lo que es el voltaje. Y así nosotros podamos utilizar bombillos de bajo consumo. Apagar en la casa, apagar los televisores y cosas. Este otro, todavía no lo he conectado, pero este es también en cuanto a la domótica. Por aquí yo tengo un sensor, no sé si le hablaron del sensor, un sensor, esa luz se va a controlar con un sensor que está aquí, con el encendido de la luz, y por ejemplo, cuando se haga de noche, encienda un letrero o encienda una lámpara que ustedes ven en la calle, o así sucesivamente, o nosotros queremos ahorrar energía específicamente. Ustedes ven cómo ellos se devuelven de la parte blanca, porque ellos saben que se salen de la línea piedra automáticamente. Están programados solamente para atrás. Entonces, cuando uno saca a otro de la superficie blanca, ahí se apagan los dos ya automáticamente. Porque ¿qué tipo de sensores con el que ellos cuentan? Estos funcionan como ojos, esos son los que están adelante. Okay. Y abajo también tienen para saber cuando se apaga. Pero todos se identifican la parte de la cara. Mira cómo se apaga automáticamente. Los estudiantes de allá son los que ellos han hecho la mayoría. Los participantes de ingeniería de software. Los participantes de ingeniería de software, entonces yo lo que hago es que les doy soporte. Porque, por ejemplo, ellos quizás no tengan conocimiento de la parte eléctrica. Exacto. ¿Tú ves? Pero yo en un primer curso. En electrónica básica yo le enseño, por ejemplo, hacer una buena instalación eléctrica, como en este caso. A preparar el circuito. Preparar los circuitos, todo ese tipo de cosas.
Dame, mira, ellos comienzan a conocer ahí mismo las que son las baquelitas, que nosotros usamos, tú ves, los protoboas, los componentes electrónicos, tú ves. Están todos los componentes electrónicos. Aquí yo le enseño, lo primero que le enseño es la magnitud de ese eléctrico, pues vamos a medir voltaje, medir corriente, sí. Y lo más importante, la potencia, que es lo que nosotros nos cobran, ¿no? Tú ves, entonces... No, y también por el tema de la seguridad, si van La seguridad, yo le pongo... A lidiar con electricidad. Sí, yo le enseño acá, por ejemplo, hacer una buena conexión eléctrica y qué tipo de alambre utilizar. Porque uno de los problemas principales cuando una casa se quema, mayormente es que ponen conductores... alambres que no son los correctos, inadecuados, exactamente. Entonces, también, otro problema es que no utilizan el color, el estándar que existe. Yo le enseño todo eso. Y no sé si se han topado, por ejemplo, que una computadora le da corriente. ¿Por qué una computadora da corriente? No debería. Una lavadora, ¿no? Entonces, yo ahí le enseño qué es lo que está pasando. Como tú no sabes de los colores, tú no sabes qué conectar con qué. Qué conectar, exactamente. Imagínese Windows, pero libre, ¿verdad? Y con las características de la universidad, donde están los programas académicos de la carrera de Ingeniería en Software, y están también todas las herramientas que utiliza la universidad, como esos campus virtual y todo esto. Estos son unos jueguitos, acérquese. Ustedes saben jugar ping-pong, ¿verdad? Normalmente se juegan con el mouse, pero en este caso, ustedes lo que la juegan es con el touch, porque estas pantallas son touch. ¿Ven? ¿Qué es el mismo? Las que decían acercarse, ¿sí? Pueden hacerlo, chicos. Bien. Esto es un jueguito basado en ping-pong. El jugador lo que debe lograr siempre es evitar que la bolita le cruce la línea roja. O sea, la línea roja, entonces pierde la vida. El juego se basa en incremento de nivel en base a puntaje. De forma exponencial, cada 500 puntos aumenta el nivel, adquiere nuevas vidas y se aumenta la dificultad. Como le dijo la directora, realmente viene para jugarse con un mouse, pero con la parte táctil también se puede jugar, pueden ver. El creador no logró superar a su propio juego. Sí, me parece que... Pero quizá alguno de los alumnos quiera animarse a superarlo. Sí, sí, quieren desear, pueden intentarlo. Vamos, de la jugar, o cinco en filas. En este caso, generalmente los jugadores eligen el... Cuando inicia la partida, vamos a iniciar una partida nueva. Vamos a ponerlo para dos play. Y vamos a colocar los nombres de alguno de ustedes, los que quieran jugar. Esta parte aquí, podemos ver ya los archivos que tenemos ahí. Se va subiendo. Por ejemplo, imágenes, hasta ahora yo creo que solamente pero es fácil subir. Subir archivo. Imágenes, por ejemplo. Busco la imagen que quiera subir. Busco la imagen que quiera subir. La resuelta de aquí. Y ya la tengo disponible en el repositorio. Esto funciona vía web, por ejemplo, si ustedes quieren llevar una colección de los expedientes que tienen en su oficina, pues lo pueden ir almacenando por categoría y ya desde cualquier parte de donde estén, desde su celular o cualquier lugar, pueden acceder a ese tipo de información. También tenemos una aplicación aquí de bienes raíces para la venta de inmobiliario, apartamentos y esas cosas. Aquí podemos ver lo que tenemos disponible a la venta, se ven así, con su imagen. Sí, ¿en qué se basa ese aprendizaje? Esto, programación. La idea fundamental de esto es que, por ejemplo, si trabajamos en una empresa en ventas de casas o propiedades inmobiliarias, el cliente pueda tenerla desde su celular también, porque todas están vía web y pueda ver las imágenes de la casa, los videos, todo lo que se va subiendo, actualizando de manera automática. Te hace también una ruta de buscar la propiedad también para cómo tú llegas más fácil a ella y dónde se encuentra. Una comparación también te hace entre las propiedades de la misma categoría. Esas son las aplicaciones que están. Nosotros ya este sistema funciona, se hizo para los móviles y la tablet.
para poder accesar a lo que es el sistema de biblioteca de institucional. Desde cualquier dispositivo se va a ver igual y lo va a poder manejar igual. Puede estar en un celular, donde esté, se ve igual. Ve la disponibilidad de un libro, si a ustedes les interesa un tema particular, dónde está el libro, cómo, si está disponible, si pueden ir a la universidad, cómo se trataban en eso. En principio ellos lo hicieron como un proyecto para la Universidad de Beta para adultos UAPA, pero ya queda aplicable a cualquier biblioteca del mundo. También la ventaja es que es vía teléfono móvil o tablet, pueden hacer todas esas cosas. Bien, también tenemos por acá un proyecto orientado al área de recursos humanos. En este caso, como es una versión beta, está enfocada al sector educativo, principalmente a los distritos. Este proyecto lo que trata es de facilitar el funcionamiento de la persona que es encargada de los recursos humanos. Vamos a entrar. El proyecto se diferencia de cualquier otra aplicación de recursos humanos que ustedes hayan visto porque está enfocada en aplicar los conocimientos adquiridos por la gerencia de recursos humanos en un software de forma tal que además de poder guardar las informaciones de los empleados o registrar, ¿verdad?, los empleados nuevos, este software también tiene la posibilidad. ¿Alguien conoce el sector educativo acá, lo de el nombramiento de personal y todo eso? Pero bien, en cualquier empresa ustedes conocen el sistema de reclutamiento de personal, ¿verdad? Donde hay que aplicar dependiendo del cargo, las cualidades que tiene la persona que está solicitando. Este software no solamente sabe depurar y validar a un candidato para un cargo específico, sino que con solamente presionar ese botón aplicado a un centro educativo o a una empresa que tenga múltiples sucursales, él puede analizar todos los centros o todas las sucursales del lugar, verificar qué necesidad de personal tiene, cuántos empleados necesita en qué área. Luego de eso, primero verificar en el personal que ya tiene empleado qué personal puede cubrir esa vacante del interno. O, en el caso de que no haya personal interno, entonces también a candidatos, ¿verdad?, externos, personas que hayan solicitado empleo en otro momento. Él va a correr las aplicaciones que en realidad nosotros utilizamos en la universidad, de acuerdo a la carrera que ustedes estén cursando. En esta ocasión nosotros hicimos una beta, directamente lo que es un menú de UAPA, donde tenemos las diferentes asignaturas, como son los matemáticas, tenemos ingeniería de software, tenemos programación, comunicación, electrónica, emulación, diseño, fonética, contabilidad, geografía, mapas conceptuales, documento y didáctica. Eso todo dependerá. La idea es que cuando ustedes vayan a instalar el software, vayan a correrlo, automáticamente ustedes seleccionen su carrera, él le va a traer directamente los software que ustedes van a necesitar y el programa académico. Es un open source, es gratuito, está basado en Linux. Cuando culminemos ya la programación, va a estar disponible en la plataforma de WACPA para que ustedes lo puedan descargar.